Buenas tardes y muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad organizada por el Centro Adulto de Nerva, la Sépera de la Frígola, conjuntamente con el Círculo Comercial y con motivo de los actos que se celebran en nuestro pueblo por la Semana del Libro. Sabéis que es tradicional que el Centro Adulto de Nerva, desde hace 8 años, hace una actividad que no conocemos que se realice en ningún pueblo de la provincia de Huelva, que se llama Book Crossing o Libros Liberados. No sé si mi compañera de inglés, Ana, me confirma que la Nada, traducción ha sido bueno. correcta. Se trata de salir por las calles del pueblo y dejar en las terrazas de los bares, los bancos del paseo, una serie de libros para que la gente los lea y luego los deposite en otro sitio para que siga su vuelo, ¿no? Aunque sabemos que muchas personas pues, se los quedan en su casa, lo leen y como les gusta mucho leer, pues se lo guardan para seguir leyéndolo en otra ocasión. Esa actividad la hemos hecho esta tarde ya, hemos contado con la colaboración de diferentes editoriales, hemos repartido unos 150 libros y bueno, esperemos que sea provechosa su lectura para todas las personas que lo recojan. Y a continuación, pues este año tenemos una suerte grande por contar con nosotros y le aprovecho para agradecerle que desde el primer momento se puso a nuestra disposición a Juan Carlos León Brasque, periodista, escritor y un gran amante de la literatura y del coleccionismo de libros muy interesante y gran especialista en Concha Espina. Una escritora que, como ya podremos comprobar a lo largo de la tarde, estuvo muy vinculada durante algunos pasajes de su vida con nuestro pueblo. Vamos a tener lugar esta charla con Juan Carlos León sobre aquellos años que estuvo Concha Espina en Nerva. Por mi parte, nada más agradecer una vez más a todos los asistentes, desear que sea de mucho interés lo que vayamos a escuchar de la boca de mi tocayo Juan Carlos, al mercantil también y a él en primer lugar. Y sin nada más, pues le paso la palabra a José Luis Lozano como directivo de Cultura del Círculo Comercial. Buenas tardes y bienvenidos a la Sociedad Círculo Comercial en esta calurosa tarde de primavera disfrazada de verano, en que volvemos a abrir de par en par nuestras puertas y ventanas con la esperanza de que vuelvan a entrar por ellas esas connotaciones culturales y sociales que marcan de manera tan significativa nuestra inconfundible identidad artística. Intentamos una vez más convertir al mercantil en uno de los principales exponentes de las inquietudes culturales nervenses, persistiendo en poner en valor una condición cultural que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Se trata, pretendemos, perseguimos a toda costa mantener el compromiso que la sociedad nervense han tenido desde tiempos casi inmemoriales con las distintas facetas artísticas que se desarrollan en nuestra tierra. Nos afanamos por recuperar aquellas jornadas en que la gente de este pueblo, como hoy, se reunía expectante en torno a las inquietudes culturales de algunos de sus vecinos, persistiendo en que una de las principales causas fundacionales de estas entidades era y debe seguir siendo pregonar a los cuatro vientos el enorme caudal ilustrativo que se respira a la orilla izquierda del Tigre. Y si es cierto que cualquier actividad que se desarrolle en nuestro pueblo contribuye a fomentar esos pilares culturales sobre los que se sustenta nuestra condición, permítanme que considere que esta lo es un poco más. Y lo es por algunos aspectos que me gustaría destacar. De un lado, porque con la realización de estos actos, de actos como este, contribuimos a engrandecer Nerva, a este sueño de libertad que se inició hace 338 años y que persiste a pesar de las zozobras que hemos tenido que sortear a lo largo de nuestra historia. Y aunque es verdad que ya no somos tantos y que nuestras raíces cada vez
se van contemplando desde un punto de vista más lejano, que propicia que cada vez con más asiduidad disipemos los sólidos e incontestables pilares que la sustentan, no lo es menos que hemos heredado una pasión desmedida por la cultura y lo artístico que nos condiciona como pueblo culto y comprometido. Creo, considero, que en esta tierra en la que nunca se albergaron sueños pequeños, toman más valor que ninguna otra parte del mundo aquellas palabras de Pablo Picasso que nos garantizaba que todo lo que pueda imaginarse es real. Puedo asegurarle que en muy pocos lugares del mundo, como en este, cobran mayor sentido aquellas sabias palabras de Guillermo Ferrero, en las que aseguraba que la cultura ayuda a los pueblos a luchar con las palabras mucho antes que con las armas. Desde ese planteamiento, en el que creo que coincidiremos todos, déjenme que le diga que el otro aspecto que contribuye a realzar especialmente este acto es que hoy vamos a invitaros a un paseo por la Nerva de 1917. A un paseo por aquella sociedad nervense en la que se mezclaban desaforados movimientos anticlericales con una élite acaudalada y religiosa, agresivos movimientos obreros con caciques terratenientes que desde la más absoluta impunidad vejaban a las clases más humildes, a los desheredados. A aquella Nerva llegó Concha Espina huyendo de la servil sociedad riotinteña de la época, para empaparse del sufrimiento de una clase obrera condenada a sobrevivir con las migajas que le ofrecían a cambio de interminables jornadas de trabajo en las que a cada segundo iban dejándose la vida. Este paseo va a ser guiado por Juan Carlos León Braque, al que todos conocemos como Persia, porque su abuelo recorría las calles de este pueblo vendiendo dátiles, anunciando a gritos que procedían de aquella lejana región oriental. Juan Carlos es un periodista de raza. Ha desarrollado su labor principalmente en Radio Televisión Española, de la que fue director de documentos. Ha sido corresponsal delegado de Cataluña Economía y ha colaborado en tantas publicaciones que enumerarlas harían esta presentación interminable. Como biógrafo, puedo afirmar sin el más mínimo temor a equivocarme que atesora las mejores colecciones del mundo sobre Juan Ramón Jiménez y Concha Espina, divulgando su obra con conferencias y exposiciones por todos los rincones de España. Y como ese nervense permanentemente en tránsito que es, sabe que tarde o temprano tiene que regresar a pisar esta tierra roja que tanto queremos, ha demostrado desde siempre una implicación desmedida sin fisuras. Aún recuerdo el día en que solo, en un acto cargado de honestidad, se puso a recitar capítulos del Metal de los Muertos en la puerta del juzgado, antigua pensión en la que se hospedó Concha Espina, mientras ponía una placa conmemorativa sobre la efeméride que aún perdura. Sin más, y con la esperanza de haber sido muy pesado, les dejo con mi amigo Juan Carlos. Muchísimas gracias. No le voy a contestar, ¿para qué? Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos, que fue el que me invitó a estar aquí, y a Deli, que todos lo conocemos como el Deli, por representante del mercantil. No sabía ni siquiera que iba a ser aquí el tema de la convocatoria, ¿no? Dicho esto, de Concha Espina sobre Nerva había muy poco hasta que, francamente, empecé a investigar sobre eso y, en consecuencia, ese libro que tienen ahí es el resultado de la investigación que hice, porque no se sabía en qué momento había llegado a Nerva y era importante, ¿no? Para nosotros Concha Espina es muy importante porque representa, hoy ya está algo reconocida, y digo algo, me costó bastante, me costó el enfrentamiento con la política de algunos momentos en concreto, porque no se le consideraba nada, no tenía una calle en Nerva, no tenía absolutamente nada. Hoy, afortunadamente, podemos decir que a partir del año 17, que fue cuando hizo el centenario
Cuando ella estuvo en Nerva, pues se le puso esa placa y una plaza que se titula Del metal de los muertos. Tengo que reconocer, y lo digo, porque nunca se me valoró en ese sentido, que fue a sugerencia mía. Y digo a sugerencia, nada más. Eso fue consecuencia un poco de esa investigación, de saber dónde había residido, dónde había vivido y qué había hecho. La visita que nos hace Concha Espina, ya adelanto, lo ha dicho él, en 1917, es para nosotros muy importante, porque no solamente va a ubicar a Nerva en el mapa mundial, sino que va a tener unas consecuencias el libro que va a escribir, que es El metal de los muertos. Tengo que decir que esta no es una primera edición, pero sí es un facsímil de la primera edición. Yo no le recomiendo a nadie que compre ninguna edición del metal de los muertos del año 41 para acá, están todas mutiladas. Yo las tengo todas, y por eso lo puedo decir. Pero hoy, dado que no, ni la Diputación ni nadie se ha atrevido a hacer un facsímil actualizando lo que se sabía del metal de los muertos, sí se puede conseguir en la India, en español, claro. Y es muy fácil a través de algunas páginas como Iberlibro. Se puede comentar, y es exactamente igual que la primera edición del Metal de los Muertos, que es eso que está ahí. En el año 20, cuando hizo el centenario de la publicación, tuve una exposición en Huelva con todas las ediciones y algo más, con material fotográfico que tengo de ella y otro tipo de material, y se hizo esa exposición, que fue el único homenaje que se hizo en el centenario del libro El Metal de los Muertos. Como digo, la visita es muy importante. ¿Por qué? Porque este libro va a inaugurar en España lo que se va a llamar la novela social. Está considerado como la madre de la novela social, cuando la gente empieza a escribir este tipo de novela sobre problemas sociales. En este caso, evidentemente, sobre los mineros que viven en Nerva, en Río Tinto, en la cuenca minera. Pero muy fundamentalmente en Nerva, y dentro de poquito vais a saber por qué. Va a consolidar otra cosa muy importante, es que Concha Espina la va a considerar como la novelista puntera de España en aquel momento. Este libro va a ser posible que hubiera podido ser la segunda mujer en el mundo y la primera española, y no hay ninguna mujer premio Nobel. Le hizo ser 25 candidaturas al premio Nobel durante 25 candidaturas durante varios años. Y lo perdió porque era mujer y la Academia Española no la apoyó, le faltó solo un voto. De habérselo dado, hoy estaríamos hablando de que este libro hubiera hecho una mujer española premio Nobel en aquella época, en los años 20. Y después hay otra parte muy importante, y es que ella está aquí en el año 17, pero hay un conflicto, el conflicto, desde mi punto de vista, quizás más duro, es el del año 20, y justamente cuando ella va a publicar este libro se origina ese conflicto. Entonces esto va a significar que a nivel mundial, que van a salir los conflictos de Río Tinto, de las minas de Río Tinto, por cierto que entonces se llamaban Nerva Río Tinto, las minas, los periódicos aparecían como las minas de Nerva Río Tinto, la va a situar en el mundo, y eso es muy importante, y sobre todo le va a dar un impulso muy grande a la cuestión social de los mineros de esta zona. El libro tiene un objetivo, que es denunciar la injusticia social que se está produciendo entre el capitalismo y los obreros que están trabajando en una empresa, en este caso británica, la Rio Tinto Company Limited. En fin, solamente tengo un libro enorme hablando de las reseñas que sale en todo el mundo. Pero como eso sería muy largo, solamente voy a leer una reseña que sale en el New York Times. Y es curioso porque el libro no se había traducido al inglés. La compañía minera impidió que se tradujera al inglés. Hoy está traducido al inglés. Está traducido al sueco, al alemán, al ruso y al inglés. Dice William Drake, que es el cronista del New York Times. He dicho Time y es New York Herald, perdón. Dice, la más bonita novela de Concha Espina, y creo
que una de las mejores escritas por un europeo en esta década, se refiere a los años 20. Esa es El metal de los muertos. Tengo que decir también, siempre, normalmente cuando suelo hablar de Concha Espina, Concha Espina tiene muchos matices, me puedo perder en ellos, ¿eh? Por eso me lo he traído un poco el guión para no salirme de... y sobre todo porque quiero leer alguna cita como la que acabo de leer. Quiero decir que Concha Espina, cuando llega a Nerva, no llega una mujer cualquiera, ni siquiera llega una escritora cualquiera. En aquel momento que no había ni la televisión, ni el cine, ni nada de eso, un escritor era lo más de lo más de lo más de lo más. Cuando llega a Nerva, es una mujer que acababa de ganar el premio Fasterrat, que lo gana en 1915. El premio Fasterrat era el premio más importante de literatura que existía en España, sería como el premio Cervantes de hoy. Luego era una mujer que ya venía con esa vitola de ser una mujer galardonada. No solamente, bueno, fue la primera mujer que tuvo un premio literario en España de ese nivel. Pero además le habían dado otro premio también de la Real Academia Española, que era el de Espinosa y Cortina, por El Jayón, que esta es una de las obras más populares de ella, y que incluso, para que se den cuenta de la dimensión que tuvo, se estrenó una versión teatral en Madrid, incluso se hizo una ópera sobre ese libro que se estrenó en Brasil. Estoy hablando, pues imagínense, de hace más de 100 años, lo que significaba esta mujer. Yo siempre pongo un ejemplo, que era como si Vargas Llosa hoy fuese a un país surafricano porque quiera escribir sobre los mineros de las minas de rodio, que es el mineral más caro que existe en este momento en el mundo. Como si Vargas Llosa se presentara allí porque quiere escribir un libro. Pues eso sucede con Concha Espina. Concha Espina llega a Nerva para escribir un libro. Venía absolutamente concienciada en ese tema. Para que también se den una cuenta de la dimensión, cuando ella viaja varias veces a América, enviada por distintos gobiernos, pues la monarquía, la república, y viaja como embajadora porque les mandan a temas culturales y tal. Bueno, pues cuando llegaba al puerto de Santander, el puerto se colapsaba esperándola. Su libro se vendía como churros. Y eso que empezó a escribir muy mayor, con más de 40 años, por un problema entre el marido y ella, que no la dejaba escribir. Al marido se divorcia, es una de las primeras mujeres que se divorcia ya cuando llega el divorcio con la república, y tiene pues ese valor del feminismo, y sobre todo escribe de la mujer. Casi todas sus novelas son de la mujer, con la excepción del metal de los muertos. La mujer no es la protagonista principal de esta novela. Ella siempre venía diciendo que quería escribir sobre la tragedia, lo llamaba así, la tragedia de Río Tinto. Bueno, esta mujer fue la decisión de venir a Nerva, y voy a leer una frase que no sabía si leerla o no, porque choca un poco con lo que ha dicho José Luis. Dice que llega a Nerva, que es el pueblo menos educado y el de más perturbadoras influencias de nuestra comunidad. ¿Por qué dice eso? Porque el poder estaba en Río Tinto, y entonces allí vivía los jefes. Entonces llega a un pueblo que es completamente obrero, como era este, y se encuentra con un ambiente muy diferente al que ella había vivido. Ella era una señora de alta sociedad, y llega y se integra con los obreros. Como hemos dicho, vino en el año 17, y hay que contextualizar el momento en el que viene. Estamos en la Primera Guerra Mundial, se está preparando la Revolución Rusa Comunista. En España hay numerosas agitaciones sociales, son momentos muy convulsos. Justamente se acababa de cambiar el presidente del gobierno, García Prieto, y lo curioso es que el tiempo que está de presidente del gobierno es el tiempo que está ella aquí, o sea que duró poquísimo. Y viene en víspera de una huelga que se está preparando en la cuenca minera del Río Tinto. Yo suelo decir del Río Tinto, porque si le digo de Río Tinto parece que me estoy remitiendo al pueblo, y creo que es mucho más genérico decir del Río Tinto. Es una reivindicación que yo llevo haciendo desde hace 20 años. Entonces, ¿por qué vino a Nerva, no? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque ella conocía el tema de la minería. Antes de decir esto, tengo que decir otra cosa.
La novela social europea por excelencia es también una novela sobre mineros, se llama Germinal, de Emilio Zola. Eso se hace en 1875. Ella la había leído y se quedó impactada y quería hacer algo parecido. Y la verdad es que se parece muchísimo el argumento, muchísimo. Ella quería venir a la mina, es cántabra, de Santander. Su padre llegó a ser administrador de las minas de Ujo, de la sociedad hullera española, y había vivido mucho el ambiente minero en el norte de España. Conocía los términos mineros porque se lo había enseñado un amigo suyo, un ingeniero, Ricardo Botín y Sánchez de Porrúa, que trabajaba en las minas de Udías, muy cercana a Cabezón de la Sal, donde su marido había sido alcalde. Entonces ella es una persona que se documentaba muchísimo del tema minero. Conocía las minas del norte y tal. Yo cuando he dado alguna charla, alguna conferencia en el norte, siempre me preguntan lo mismo. ¿Por qué se fue a Río Tinto teniendo aquí tantas minas? La respuesta es muy fácil. Eran las minas más importantes de Europa en aquel momento. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que estas minas eran las que protagonistas de aparecer en los periódicos por los conflictos sociales. Aquí se están estableciendo sindicatos, se están formando una conciencia obrera y todo eso influye mucho en aquel momento en los periódicos y en la prensa española. Podríamos decir que Río Tinto en aquel momento era la zona industrial de España que tenía más proyección, ¿no? Ella va a decidir venir aquí, curiosamente, a partir de 1913. En 1913 se produce una huelga también en Río Tinto, muy importante, desde la de 1888, que en fin, hay gente que señala que no fue una huelga medioambiental, estoy medio de acuerdo, pero en el 1913 ya es una huelga sociolaboral la que se produce. Esa huelga, ella le llega justo cuando está escribiendo La Esfinge de Maragata, que va sobre las mujeres de la maragatería en León, que es también una novela muy reconocida. Quizá incluso más que El metal de los muertos, aunque la gente que entiende de esto considera El metal de los muertos como su mejor novela. Pero esa dualidad entre La Esfinge de Maragata sobre las mujeres, ella todos los temas que trata, como he dicho antes, son muy feministas. Hay que mentalizarse de que estamos en una época muy distinta a la que estamos ahora, ¿eh? Entonces, feminista para lo que se consideraba en aquella época. Y ella, a partir del 1913, es cuando más o menos decide venir para acá, ¿no? Lo curioso es que ella se presenta aquí y burla a la compañía. Hay por ahí teoría de que vivió en Río Tinto, yo no he encontrado ninguna prueba de que viviese en Río Tinto, sino que ella vive desde el primer momento en Nerva. Sí va a Río Tinto, sí, porque habla del ayuntamiento, habla de unas personas que le ayudan a conseguir el contrato que había por el que los ingleses habían comprado la mina, por un precio ridículo. Eso sucede porque llega el gobierno de la Primera República, no tiene dinero, necesita dinero y prácticamente regala las minas a los ingleses. Yo, para que lo entiendan, y dado que mucha gente pone en duda el hecho de que estuviese solo en Nerva, voy a leer lo que ella dice. Ella va a escribir su biografía en 1928 y voy a leer lo que ella dice. Para construir El metal de los muertos estuve en Nerva, la terrible ciudad andaluza, muchas semanas, ya que en Río Tinto no es fácil residir libremente sin estar a sueldo de aquella poderosa compañía de las minas. Tengo que decir que la compañía le ofreció vivir en Río Tinto, o en el pueblo de minas de Río Tinto. Dice, yo solo me propuse hacer una obra de justicia y de arte. Había estudiado las grandes cuencas de Asturias, de Vizcaya y de Santander, especialmente Ujo, Somorrostro, Udía, Reocín. Bajé en el sur, se refiere a Andalucía, a las excavaciones de Pueblo Nuevo del Terrible, Pueblo Nuevo de Córdoba, que se llamaba El Terrible porque había un perro que le llamaban El Terrible, de Linares, de Almadén. Conocí fábricas, hornos, contraminas, honduras, espantables, con riesgos que estaban recompensados por la satisfecha curiosidad y la intensa emoción. Después, con los materiales,
tan audazmente conseguido, levanté mi obra. Se refiere a que escribió el libro. En Nerva me confundieron con Amalia Molina, porque esperaba a la afamada cantaora, y no siendo comediante es difícil que arribe por allí, por Nerva, una mujer que use sombrero. No encontré más alojamiento que una taberna con el remoquete de casino y dos únicas habitaciones disponibles, nada confortables, donde se solían hospedar artistas del circo o del teatro. Y efectivamente, la dueña de la casa, hija de un picador de toros, nos contó que en víspera de llegar había muerto en mi cama un chino perteneciente a una compañía de acróbatas, y soñé algunas noches con mi celeste antecesor. Desde aquella ciudad pavorosa, Nerva, conocí la enorme explotación milenaria de Río Tinto. Subí a las cumbres ingentes de Sierra Morena hasta donde alcanzaba la vida mineral y traté a los singulares personajes que en mi libro he tratado de reproducir. Bueno, esto nos da muchas pistas. Nos da la pista de cómo estuvo en Nerva, de dónde se hospedó inicialmente, que fue el casino, que es donde está la placa, lo que los más mayores hemos conocido como el Hotel Inglés. También yo creo que formaba parte, mi padre me hablaba de la fonda que existió ahí, donde está Robles, bueno, ahora se llama de otra forma que siempre me resulta más difícil recordar. Incluso, bueno, hay que tener en cuenta que en aquella época no había coche, no había elemento de comunicación, lo que había eran burros, mulas y bestias, y entonces lo que existían eran posadas, y cuando llegaban se ponían en el patio trasero y allí se quedaban las bestias, y después tenían una serie de habitaciones. A ella le dan, como ha dicho antes, dos habitaciones por una razón, porque no viene sola, viene con su hijo Ramón, su hijo mayor Ramón, que es el que está, la foto que tenéis ahí en el libro. Este era un chico que se fue al extranjero con 13 años, ella tuvo que alimentar a los 5 hijos que tenía, porque se separó del marido y se quedó sin nada, y escribía de forma casi compulsiva, ya como digo, muy mayor para mantener a la familia. Desde mi punto de vista, y lo he dicho, también se me cuestiona en este tema, es que yo la considero la primera mujer profesional de la escritura. Alguien me dice que Pardo Bazán, pero Pardo Bazán era una condesa millonaria, era una condesa millonaria que no necesitaba para escribir, escribía por gusto nada más. Como tema profesional, ella escribe en muchos periódicos, llegó a escribir 40 novelas, mucha novela corta que la gente se intercambiaba, los kioscos esperaban su última reacción. Es una señora muy culta, con un lenguaje muy especial, muy difícil de leer, me lo comenta mucha gente, y siempre digo que quien quiera leerla que se prepare y que se ponga a su lado un diccionario, porque es tan culta y conoce los temas que está tratando que es muy difícil seguirla. Evidentemente el lenguaje que utiliza entonces no es el lenguaje de hoy, ¿no? Su hija, Josefina de la Maza, que escribe una especie de biografía de ella, da más datos. Dice que sobre un cajón vuelto en la fonda comenzó a escribir El metal de los muertos. No pudo dormir la primera noche y se pasó toda la noche pensando en aquel súbdito del celeste imperio, se refiere al chino que había muerto, claro, y porque las ratas merodeaban por su entorno. Estamos hablando ya de su primera posada justo en el paseo, ¿no? Hemos hablado de la fecha del 17 y os tengo que confesar que ese fue el tema que a mí me llevó a Concha Espina. No tanto El metal de los muertos, que la había leído en una edición del 68 de Novela y Cuento, pero el hecho de que me encontrase con Pérez López, el archivero de Río Tinto, que le pregunté que en qué año había estado aquí, porque yo había escrito algún artículo y siempre ese era un dato que estaba ahí vacío, él me dijo el 17. A mí me costó aproximadamente casi 3 años encontrar la fecha en la que estuvo en Nerva. Y es importante por lo que he dicho, porque no existe ni un solo prólogo de ninguna edición del libro, ni uno solo, son aproximadamente unas 40 ediciones, y las tengo todas, ni uno solo que acierte con la fecha, ni uno, se dice al voleo, el 20, el 19, el 18, nadie dice el 17, nadie en absoluto. Entonces, claro, lo primero que yo me puse a investigar era en qué fecha estuvo aquí, porque era importante, porque había que saber
el libro a qué se refería, ¿no? ¿Qué huelgas eran las que de verdad trataba? Porque ya no dice la huelga del 17 o la del 13, ya va hablando. Sí se refiere a 1888 varias veces, ¿no? Ahí combina varias huelgas, ¿no? Lo primero que encontré fue una referencia muy pequeña en el diario La Provincia. La Provincia era un diario pagado por la empresa de Río Tinto, que está fechado el 15 de mayo de 1917. Ya alguien de Río Tinto, Domínguez, no recuerdo el nombre, ya lo nombré todo. Gilberto, había, ¿cómo? Gilberto. No. José Luis o Juan Carlos, no me acuerdo muy bien. Ya alguien la había metido en una cosa general, pero sin especificar la fecha y sin encontrar esa vinculación, ¿no? Yo busqué en La Provincia y encontré una reseña del 15 de mayo de 1917 donde decía que se había saludado en esta, se refería a Río Tinto, no a Nerva, y por ahí alguno de Río Tinto ya piensa que es que vivió allí, a la célebre escritora Concha Espina. No dice nada más, no da ningún dato, simplemente que ha saludado a la célebre escritora Concha Espina. Lo curioso del caso, esa fue la primera pista. La segunda pista que me encuentro es que me leo los 100 artículos que escribe para La Vanguardia. Y hay un artículo que está fechado, el único donde pone los cuatro datos. De todos los artículos que le leí, el único que tiene cuatro datos. Nerva, ciudad donde lo escribe, 15, día, mes, mayo, 1917. Eso para mí fue determinante. Por cierto, que el artículo daba valor a la forma de ser de la mujer catalana. No hablaba de aquí, sino que hablaba de, como siempre, sus temas eran muy femeninos. Ese artículo va a salir el 25 de mayo y eso nos permite también conocer durante qué periodo estuvo, porque entre el artículo precedente y el artículo siguiente hay justamente dos meses y ya esos artículos no están escritos en Nerva, ninguno de los dos. Luego quiere decirse que ella estuvo, desde mi punto de vista, entre 4 y 6 semanas. La tercera referencia está en el libro mismo. Habla de las cruces de mayo. De Montes o Romero. Ella va en un burro, que en la realidad fue unos mineros, eso me lo contaron también en la familia, unos mineros le dejan una casa, se van los mineros de la casa para que ella pueda dormir allí, porque claro, es una señora encopetada, distinta, diferente, y se va a Montes o Romero. ¿Por qué digo que es una tercera pista? Porque justamente las cruces de mayo son en mayo. Es muy curioso porque el amigo Antonio Rioja, que muchos habéis conocido, en el prólogo que él hace, se extraña de que hable de esa fiesta y no de otras más populares de Nerva y tal. Pues la razón es esa, es que se produce esa fiesta justamente cuando ella está aquí en el pueblo. Y hay una cuarta referencia que no está recogida en el estudio que hice, porque me llegó posteriormente y ya esta es definitiva. Por si alguien tenía duda, esta es absolutamente definitiva. Es una carta que le escribe a don Miguel de Unamuno, y la voy a leer. Dice: el drama, bueno, es que veo mejor de cerca sin gafas, el drama de los mineros me fascina desde hace años, desde que viví en las minas asturianas siendo una chiquilla. Después he bajado a todas las grandes explotaciones de España y últimamente, para escribir este libro, Metal de los Muertos, estuve en Nerva, en una casa de mineros, una temporada, luego de recorrer toda la cuenca de Río Tinto. Era en 1917. O sea, ya lo dice ella. Si esto lo hubiera visto el primer día, me hubiera evitado 3 años de ver papeles. Y me proponía publicar el libro entonces. Estaba bien lejos de hacer una obra oportunista ni de ocasión. ¿Por qué dice esto? Pues lo dice porque el libro sale en el año 20, que se está celebrando una huelga, que es cuando salen los 4.000 niños de toda la cuenca minera, y tiene una repercusión mundial. Esto va a suponer, bueno, más adelante lo diré. En esa reseña, en esa carta a Unamuno, dice que la enfermedad de su padre y su muerte le hizo abandonar la novela, viniendo a salir en plena huelga, que es lo que acabo de contar, de aquella mina, cuando el texto de la novela parece una... Esta palabra es importante. Dice: el texto de la novela parece una adivinación.
Digo esto porque mantengo una polémica con Pérez López sobre precisamente el contexto y el momento en el que se escribe la novela. Él dice, hay un capítulo dedicado a los niños de Río Tinto que tienen que salir de aquí, eso se produce desde agosto de 1920 y él cree que ella tuvo conocimiento de eso y lo escribió. Mi postura es la siguiente, no fue así por una simple razón técnica. Una novela, aparte de lo que se tarda en escribir, y ella tardó 40 meses en escribirla, ya estaba en imprenta. Y la imprenta de entonces no es hoy que uno se coja el ordenador y cambie una palabra por otra y tal. Ahí conseguí una referencia de un periodista en Madrid que dice vengo de la estación de Atocha en Madrid de recoger a los, de ver a los niños que llegan de Río Tinto. Y cuando he llegado a mi casa, tengo sobre la mesa el libro El metal de los muertos que ha escrito Concha Espina y estoy esperando a leerlo. O sea, eso está diciendo claramente que es imposible que pudiera escribir de aquel momento. Antonio Pérez Gil de Lay, en un Nervae, escribió también sobre una salida de niños que se produce más pequeña, mucho más pequeña, que se produce en 1913. Bueno, eso es una cuestión casi personal, pero quería decirlo, ¿no? La novela sale en septiembre de 1920, es decir, que estamos hablando solamente un mes entre la llegada de los niños de agosto y la novela, con lo cual, desde mi punto de vista y técnicamente, era prácticamente imposible, ¿no? Ya he dicho que el éxito de la novela se debe a que justamente sale porque se está produciendo aquí una huelga, de la que no habla, está hablando de otras. Está hablando de la tragedia de Río Tinto, del cómo el capitalismo está explotando a los obreros, de lo poco que cobra, de la miseria, de los accidentes. O sea, la novela habla de muchos aspectos de la mina. En ese sentido es bastante bastante interesante. Dice, me voy a ir a David Avery, que es el archivero de la compañía de Río Tinto, que estuvo aquí sobre los años 60 y mucho, 70 y poco, buscando datos y tal. No se enteró muy bien de lo que hizo Concha Espina porque se sabía muy poquísimo de lo que había hecho en Nerva. Y entonces él habla de precisamente de la huelga, el David Avery habla de la huelga de 1920 y habla de la influencia que tiene el libro, por eso yo siempre sigo insistiendo en la importancia que tuvo en aquel momento. Dice Avery, su pluma, bueno, el libro que escribe nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria, que seguramente alguno lo tendrá por ahí, yo lo tengo en inglés y en español con muchas fotos y es un libro muy interesante sobre la historia de las minas. Él dice, su pluma, Concha Espina, consiguió un gran apoyo para los huelguistas. Es decir, que ya solo por eso se merecía la placa, la plaza que tiene hoy y algo más. En Río Tinto tiene calle, por cierto. Entre aquellos que, perteneciendo a las clases medias educadas, pudieron de otra forma haberlos condenado como revolucionarios comunistas. La descripción de la vida de Río Tinto que hizo para sus lectores, quedó impresa en la mente de esto y contribuyó en gran parte a la hostilidad manifiesta. Esa hostilidad se va a manifestar a partir de entonces en los periódicos sobre las compañías en los años siguientes. Es decir, va a influir en que los obreros consigan mejoras salariales y mejor, y con mejores condiciones para trabajar en la mina. Bueno, ya he dicho antes que se refiere la novela, son huelgas del 17 para atrás, ella está muy atenta, no está durante la huelga del 17 que se va a producir en el verano, por cierto, es una huelga tan importante que causa 10 muertos, es una huelga muy reprimida, va a causar 10 muertos, va a estar en todos los periódicos, pero ella ya desde Madrid o desde Santander o donde estuviese, va recogiendo esos datos, pero ella está aquí documentándose. Ella es una persona, yo lo comprobé también con la efigie Maragata, que he estado en Astorga en León varias veces hablando de ese libro. Ella es una persona que va a transmitir en sus novelas las vivencias que está teniendo. Es muy autobiográfica y cuando la última parte de esta charla lo voy a demostrar, porque siempre habla de, se introduce en el libro, está presente ahí.
en cada uno con distintas versiones. En este ahora hablaré de ello. No me quiero extender mucho porque lo hemos titulado en el paseo y entonces se trataba de hablar de los personajes que conoce y tal. Ya he dicho que está en una pensión y ahora hablaré de la segunda residencia. Alguien me vino hablando de que había vivido en otra casa. Yo no tengo constancia en absoluto de que hubiera vivido en otra casa. Bueno, ella, como he dicho antes, estuvo en otras minas andaluzas, estuvo en Almadén, en Linares. Almadén no es andaluza, es de Ciudad Real, en Pueblo Nuevo, del Terrible, se llamaba así entonces el pueblo, y al final decidió que Nerva era su objetivo y por eso va a estar aquí. Hay una cosa importante en la novela: si alguien busca el nombre de Río Tinto, no lo va a encontrar. No habla de Río Tinto, tiene una animadversión terrible a Río Tinto. Lo va a llamar Dite, una modesta villa infernal. ¿Qué es Dite? Dite es el nombre latino del dios Plutón, el señor de los infiernos. O sea, le pareció un infierno Río Tinto. Y se va a sentir muy a gusto integrándose entre los obreros de Nerva. Nerva sí utiliza, aunque le llame la terrible ciudad andaluza, la ciudad de los mineros, que se encuentra poca cultura, todo eso. Pero siempre está hablando en el fondo muy bien de Nerva y se pone del lado de los obreros y de los mineros en la huelga que están manteniendo con la Río Tinto Company Limited. El Río Tinto, ya lo había dicho ella, lo acabo de leer antes, no es fácil residir libremente sin estar a sueldo de aquella poderosa compañía de las minas. O sea, ella encontró más libertad llegando a Nerva que quedándose en Río Tinto. Porque si se quedaba en Río Tinto, iba a estar agasajada y no iba a poder escribir lo que ella quería escribir. Es decir, la dureza del trabajo en las minas. Bueno, el primer hombre que conoce es a Manuel Siuró. Todos los que hemos ido a Huelva sabemos que tiene una enorme avenida. Y para los que no conozcan, ¿quién era Manuel Siuró? Manuel Siuró era un maestro de Huelva, católico. Ella era muy católica. Esto le va a condicionar en muchos libros. Ella ve muchas de las tragedias desde un punto de vista moral y sobre todo por su formación católica, pero era una mujer muy avanzada. De hecho, era partidaria de la República, de la separación Iglesia-Estado, se divorcia, era de las primeras que lo lleva Clara Campoamor, su divorcio. Era una mujer bastante vanguardista. Se va a entrevistar con Siuró y Siuró le dice que aquí, que no venga, que no tiene nada, esto no tiene nada para escribir, que esto es, vamos, que no venga. Intenta disuadirla de que se acerque aquí a las minas. Ella se va a entrevistar con Eladio Fernández Egocheaga. Eladio Fernández Egocheaga, que era asturiano, estaba aquí y estaba organizando los sindicatos. Y es una persona que en ese momento que se entrevista con ella estaba exiliada, no le dejaban venir aquí, estaba exiliada en Huelva. Se entrevista con él y lo va a hacer protagonista de su novela. En su novela se va a llamar Aurelio Echea. Y dice en su novela: el campeón socialista del distrito, un organizador formidable, perseguido por los patronos, vigilados por la policía. Egocheaga le va a dar la carta de presentación para que venga Nerva y se pueda quedar, que sería la segunda residencia, ahora hablaré un pelín de ella, que es la que estaba, el sindicato minero estaba por encima de lo que hoy es la farmacia de Zarza, del paseo. Volvemos. De ahí fue mi sugerencia para que la plazuela estuviera en esa zona y en ese sitio que, desde mi punto de vista, no tenía nombre. Fíjense si es importante el encuentro de Egocheaga, que va a estar presente en la novela como alguien combativo, como alguien que está luchando en el tema obrero. Que Egocheaga le pilla la muerte de Concha Espina, le pilla en México, exiliado, evidentemente exiliado. Muere en 1955.
Concha Espina muere en 1955 y se le ocurre enviar un telegrama a la familia que firma no como Egocheaga, sino como Aurelio Echea, es decir, el personaje de la novela. Es una anécdota que me habla de la admiración que se sentía en aquel momento en los círculos socialistas por esta novela, que por cierto va a estar en todas las casas del pueblo de aquel momento, ¿no? Ya digo que está considerado la primera novela social. Después va a haber mucha gente, especialmente de izquierda, que se va a dedicar a esa novela social y le va a abrir el camino a las mujeres para que también escriban. Tengo que referirme a una cosa. Personalmente pienso, analizando mucho el libro, que el personaje central, Gabriel Charol, que es un señor que viene de Cantabria, viene en barco y llega aquí a las minas, el procedimiento de cómo llega, de cómo se organiza, para mí es un personaje que a todos nos suena en los oídos. Maximiliano Tornet. ¿Por qué lo digo? Porque cuando habla de él, dice lo siguiente. Dice más cosas, pero evidentemente no puedo extenderme tanto. Se habla con veneración de aquel hombre extraño a las minas. Y pensando en Tornet, veréis que está hablando de él. Que anduvo por las anchuras de España y la frontera de los mares. Tornet llegó de Cuba. Su personaje llega de Cantabria porque ella todo lo empieza en Cantabria, en su tierra. Y dice, su recuerdo tiene un fondo enigmático y oculto que aumenta las admiraciones. Pudo sufrir una muerte solitaria y tremenda en los reventones de la mina, o pudo salir a la luz, romper la cadena de los montes y salvarse en el mar. Los que estamos metidos un poco en esto, de Tornet no se sabía absolutamente nada. En 1888, que es el que organiza la famosa huelga del año de los tiros, uno de los organizadores, el principal, que entra en una de las columnas en Río Tinto, cuando se producen los disparos, ya nadie más sabe de Tornet, desaparece. Es lo que está diciendo ella. Desaparecen las anchuras, o quizá desaparezcan las anchuras del mar, o en los reventones de la mina, era lo que se ha hablado durante 120 años. Al final de esos 120 años ha aparecido familia de Tornet y sabemos que se refugió en la Argentina. Pero cuando ella lo escribe, evidentemente no tiene ni idea de qué pasó con Tornet. Y entonces el personaje principal tiene mucho de Maximiliano Tornet. Bueno, hay otros dos personajes, que son los hermanos Garcillán, uno de ellos es periodista. Esos dos personajes son justamente ella, ya he dicho antes que es muy autobiográfica en las cosas que escribe, son ella como escritora y él, su hijo, que va a ser el que le va a acompañar aquí a Nerva. Pues, como he dicho, y ella lo dice, reserva dos habitaciones. Es el reflejo de la propia Concha Espina y de su hijo Ramón. Los hermanos, esto es la novela, ¿eh?, para que veamos la similitud que tiene con todo lo que ella pudo hacer. Es decir, no está escrito exactamente paso a paso lo que hizo Nerva, pero si seguimos leyendo el libro nos vamos enterando de bastantes cosas. Se trasladan a Nerva, donde le ofrecieron una habitación. Allá le ofrecieron la habitación del sindicato, no inicialmente, pero se la ofrecieron. Ellos dicen, están en Monte Sorromero, y dicen, hay que bajar a la villa es Nerva, sin que se cierre la noche, porque venían en burros. Ella fue a Monte Sorromero también en burro. Y allí comienzan a vivir la preparación de la huelga, el eje central de la novela. Y dice ella, cenan en el casino, justo lo que hace, el que estaba frente a la torre del ayuntamiento. Bueno, pues ya sabemos, ya hemos dicho que ese casino es la cervecería Robles junto con el Hotel Inglés, ¿no? Y habla de los mítines que ellos asisten en la Plaza de Toros de Nerva. Hay una anécdota, yo no sé, seguro que alguno la sabe, mi madre siempre me decía, hablas más que Lecheaga, decía. Se refería a Egocheaga, al sindicalista, que en los mitines estos de la Plaza de Toros pues se podía tirar horas. Espero no estar tantas horas, ¿eh? Voy terminando. Josefina, que es la hija que ya he dicho, que escribe de cómo se produce la decisión de venir a Nerva,
es la hija de Concha Espina, se casa con el músico Regino Sáiz de la Maza y adopta el apellido del marido. Josefina de la Maza se le conoce. Indica que fue Ramón, el que está en la foto, su hijo, el que decidió finalmente venir aquí. Ramón es un tipo muy, 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 muy interesante, del que se conoce muy poco. La gente lo confunde con Ramón Gómez de la Serna. Los dos, que eran de la misma época, se llevan fatal, porque le da coraje que se hable de uno o del otro, ¿no? Este hombre va a morir en Chile y vivía en Alemania, hablaba inglés y alemán perfectamente, y es el que en uno de los viajes que hace a España convence a la madre para venir. Voy a leer un poquito de cómo la hija retrata ese tema y de cómo se decide venir a Nerva. Dice la hija: quería ella hacer una novela de las minas. Con mis hermanos buscaba en la historia y en la geografía las minas más tremendas de España. Su índice diminuto iba y venía buscando el drama de los mineros encima de un mapa. Ramón y Víctor es su segundo hijo, los dos nacen en Chile. Es periodista y yo conocí al hijo y a los nietos de ellos. Seguían con aquel pequeño dedo de uña rosada que iba marcando diversas cuencas mineras. Y por fin se decidió: tenemos que ir a Huelva, a Río Tinto. Pero Ramón añadió: no, a Nerva. Se había empeñado el alma de Concha Espina en contar clara y contundentemente la vida espantosa que tenían los mineros. Yo siempre he defendido este libro y lo he reivindicado durante muchos años, aunque no se me hizo aquí caso, pues hasta el 17, ¿no?, que era justamente el centenario, por todo lo que estáis escuchando. Yo es que me interesan otros aspectos, pero que es que el aspecto de la importancia que tuvo para Nerva es tremendo, ¿no? Dice: se quedaron en lo que es la oficina del sindicato, tal como reflejan los hermanos García y Jan, que acabo de hablar. Se alojaron en el centro obrero, la oficina del sindicato. Esto era súper autobiográfico de lo que ella había hecho cuando llegó aquí, ¿no? Bueno, pues este dato, que alguno me ha puesto también en duda, lo confirma Félix Lunar. Félix Lunar era un sindicalista daroche que estaba aquí en las minas, escribió un libro precioso, A cielo abierto, de Norteamérica a Río Tinto, donde habla del encuentro que él tiene en ese instante con Concha Espina. Él habla de que se le presenta en el sindicato, venía recomendado, como he dicho antes, por Egocheaga. El sindicato, el centro estaba ahí, encima de la oficina de Zarza, de lo que siempre hemos llamado los más mayores, la farmacia de Zarza, y él habla de que se presenta allí, que le tiene que habilitar una habitación y él se encarga de ponerle la luz, un poco de adecentar aquello, ¿no? Esto lo cuenta Félix Lunar en ese libro, los que lo tienen lo pueden comprobar perfectamente. Hablan del encuentro que tiene justamente con Concha Espina. Inicialmente se quedan en el casino, pero después pasan a vivir en lo que era el centro del sindicato, la oficina del sindicato, ¿no? Este libro lo va a escribir también en Estados Unidos. Félix Lunar se va aquí justamente cuando se produce la huelga de 1920 de este libro. Él huye y se va de Cádiz, por cierto, un pasaje que le paga el doctor Roncero. Y el doctor Roncero es otro personaje de la novela. Ella se hace muy amiga del doctor Roncero, se pasea arriba y abajo por el paseo con el doctor Roncero, y hay gente, como ella ha dicho en la biografía del año 28 que publica la revista Lectura, que ya por entonces existía, se pasea y la confunden con una cantante, pero hay gente que la confunde con una de las hermanas de Roncero que venían de Cádiz, y se hace muy amigo del doctor Roncero. Lo introduce, bueno, ya sabéis que el doctor Roncero fue asesinado en el año 37 y también fue un personaje que yo trabajé y estudié, y encontramos la causa de por qué lo fusilaron y lo mataron y quién fue el causante. Pero eso sería otra historia. Lo mataron en Valverde del Camino. Era un médico ejemplar, poeta, amigo de Juan Ramón Jiménez, y entabló amistad, como digo, con Concha Espina. Pero en la ficción lo va a llamar de otra forma, que es lo que vais a encontrar en el libro. Lo va a llamar Alejandro Romero. Siempre busca nombres muy, muy similares, ¿no?
Alejandro Romero, dice ella, el médico de los trabajadores, quien al terminar la carrera se va a prestar su servicio al sindicato nervense, inclinándose a la causa de los obreros bajo una porción de aficiones morales y desinteresadas. Habla muy bien de él. Habla más cosas, pero evidentemente cojo alguna referencia para que sepamos el peso que van a tener personas que viven aquí, que trabajan aquí en la novela. Bueno, tenías que... Es que quiero terminar. Ya he dicho que tardó 40 meses en escribir esta novela. No es lenta para escribir, dice ella, de ella misma. Ella escribía continuamente, iba a uno o dos libros por año, y en cambio este tarda en escribirlo desde que está aquí hasta que sale en imprenta, son 40 meses. Ella dice, lo que más me costó escribir fue El metal de los muertos, que me obligó a una preparación intensa y difícil y a viaje muy arriesgado por las principales minas de España, hasta las explotaciones más profundas y peligrosas. 20 años después, en el Diario de la Libertad, en 1934, dice que aquí los pueblos, en nuestras minas, se derrumban. Hay que recordar que Río Tinto se traslada de sitio, precisamente lo que era Río Tinto Pueblo, lo que aquí conocíamos como la mina, hoy no existe, está bajo Escoriales. Eso ella ya conoce cómo se traslada. Dice que la tierra vive y muere en un continuo temblor, en un ronco alarido de entrañas. Un cáncer, lo llama que es un cáncer. Voy a terminar. Y yo suelo terminar siempre las charlas de Concha Espina y de este libro con un pequeño trocito de lo que ella dice, y que a mí, solo por ese trocito, ya me da absolutamente el valor de lo que significó en su estancia en Nerva y de lo que hizo por los mineros y los obreros de este pueblo. Dice: los obreros, ni aquí ni en ninguna parte, deben pedir limosna, sino justicia. El que trabaja lo merece todo, y sería indigno aceptar como un favor lo que se puede exigir como un derecho. Gracias.